el pasaje por el puerto. Recordemos que Carrara es muy importante por los mármoles. Aquí hay un recordatorio. Y aquí en este puerto se hace cargamento de grandes bloques de mármoles. Y aquí el homenaje, el monumento al trabajador del mármol. Famoso el mármol de Carrara. Estamos en esa zona. Otro balneario típico sobre la costa tirrena de Italia, y intentaremos llegar a Viareggio. Una amplia rambla que costea el mar Tirreno, pasando por varios balnearios de la costa, que poco a poco nos va acercando a Viareggio. La región de la Toscana es uno de los territorios más importantes de Italia por su patrimonio artístico e histórico, favoreciendo el ingreso de cientos de miles de turistas que llegan hasta estas tierras. Ocupando la zona central de Italia, la capital de la región es la ciudad de Florencia, un gran centro económico y cultural. La Toscana tiene alrededor de 3.600.000 habitantes y posee lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, entre ellos el Centro Histórico de Florencia y la Plaza de la Catedral de la ciudad de Pisa, que seguramente las visitaremos y compartiremos con ustedes los apuntes de ese viaje.
Viareggio es una ciudad balnearia situada en la provincia de Lucca, región de la Toscana, con casi 64.000 habitantes. El nombre de la ciudad viene del término latino Via Regis, nombre que tomó la calle principal trazada a lo largo de su litoral, en la época de la Edad Media, todavía hoy existente con el nombre de Via Regia. Io le mandavo a Torre Annunziata, 30 anni ci ho cominciato. Buongiorno, signori, cosa è questo pesce? Seppie. Ah, grazie. Viareggio también es un centro industrial y artesanal, principalmente dedicada a la construcción naval, encontrándose aquí varios astilleros que diseñan y realizan grandes yates, siendo una plaza muy conocida en Europa por este rubro, así como por la pesca y la floricultura. Yo no sé, ¿pesca o algo? Sí. ¿Cómo se llama? Es auto. Si mangia dopo? Sì, poi le buttiamo, le mangiamo. Le mangiamo? Sì. Qual è... che mette di... Erba. Erba? Di mare, erba. Erba? Ah, sì. Mangia con erba il pesce? Bombo? Grazie. Buona fortuna. Grazie. Ciao. Con un gran bulevar que recorre más de 3 kilómetros de playa y elegantes edificios, conforman el paseo marítimo de Viareggio, donde llegan gran cantidad de turistas para disfrutar de sus costas. Carnaval a Viareggio también es muy importante. Es considerado uno de los más grandes y populares en Italia y de Europa. Grandes carrozas desfilan los domingos de febrero, caracterizando caricaturas realizadas en cartón piedra de los personajes más famosos de la política y la vida social de Italia. ¿Qué material es esto? Cartapesta. Ah, cartapesta. Cartapesta. Come fanno i carri del carnevale di Viareggio. Ah, tutta che buono. Pesta. E quanto viene questo? Questo vengono 10 euro. 10 euro. Sì. Se no ci sono i fiori da 3 euro, sono queste festine da 5. Sono diversi. E il pesce? Bellissimo. Qua 55. 55? Sì. Bombo. È tutto tondo, vede tutto. Quando si fa il carnevale a Viareggio? Febbraio, lì c'è l'estate. Ah, qua dice tutto. E quest'anno comincia il 31 dicembre e il 31 gennaio il primo corso. Poi c'è il 7, 14, 16, 21 febbraio l'ultimo corso. Bellissimo, no? La arriva moltissima gente, vedere, mi hanno detto. Molto. Bene, bello. Sì. Faccio una passeggiata e dopo ritorno. Va benissimo. Grazie mille, grazie signora. Arrivederci. No, man.
spiegami un po', caro amico, come fai questa... come dipinge? Prima di tutto, con gli avanzi la sera, quando pulisco la tavolozza, con gli avanzi della giornata del lavoro, non è che butto via questa materia, la metto da una parte in un barattolo. Poi prima di fare il quadro metto la tela pari, con questa roba avanzata la vuoto sulla tela, poi con una spatola pareggio tutto. E alla tela che c'ha quella trama, quei buchi, così si amalgama tutto e diventa pari. Bueno, nos estamos yendo de este balneario de Viarello con otro rumbo. Buscaremos ruta.